La Sociedad de la Nieve está nominada en 13 categorías, incluida la mejor película. Y para hablarnos de cómo la han llevado a cabo, tenemos a su productora, Sandra Hermida. Pues, buenas tardes. No soy J. Bayona, ya lo siento, pero no puede estar. Bueno, lo primero, es siempre un placer ver una sala de cine llena. ¡Qué alegría, por favor! Gracias por venir. Estábamos comentando cómo hacer esta presentación. Creo que la película se ha presentado bastante a sí misma ya. Los que tengáis redes, leáis en películas, hay un, vamos a llamarlo, un fenómeno del que estamos muy contentos porque está llegando mucho al público y estáis respondiendo muy, muy bien a lo que a nosotros nos motivó muchísimo para hacer esta película. Cuando estábamos haciendo Lo Imposible hace 12 años, cuando estábamos desarrollando el guión, Jota, buscando inspiración de historias de supervivientes, aparte de la propia historia de verdad de la familia española que estaba en el tsunami, encontró el libro de Pablo Mirce. Nos regaló un ejemplar a Belén Atienza, la otra productora, a Sergio G. Sánchez, el guionista, a María Melón, la María de verdad de Lo Imposible, y a mí. Y leer La Sociedad de la Nieve, hablo ya a título totalmente personal, para mí fue una experiencia que me cambió de una manera muy profunda, porque me hizo, está escrito de un modo que me trasladó a esa montaña y me hizo ser parte de ese grupo de personas increíbles en los que se había convertido, en lo que se convirtió la Sociedad de la Nieve. Lo que ellos pasaron, ellos y ellas, hasta desde las 45 personas que iban en ese vuelo hasta los 16 supervivientes que consiguieron dejar esa montaña, lo que vivieron en 72 días y la comunidad y la hermandad que crearon, que es lo que les permitió sobrevivir, no perder la esperanza y conseguir salir de la montaña, los que salieron vivos y llevando de alguna manera en el alma a los que se quedaron en la montaña, creo que es una de las experiencias humanas más increíbles de las que yo he tenido parte de ser espectadora, no a tiempo real, sino históricamente. A lo largo del rodaje de Lo Imposible nos pusimos en contacto con el autor del libro y por ende con los supervivientes. Cuando acabamos de rodar Lo Imposible, una película que nos transformó también de una manera bestial a nivel humano y profesional, teníamos claro que queríamos contar esta historia y no sabíamos cómo. Jota tenía muy claro que era una película que querría hacer, lo que no sabíamos era cómo hacerla realmente, porque era una historia, uno, que ya se había contado, dos, era una historia de la humanidad, y Jota sabía, y nosotras como productoras, que había un otro modo de contarla para conectar con el público actual y con la sociedad actual, pero tardamos ni más ni menos que 10 años en encontrar el modo. Y el modo, que era lo más difícil, porque cuando tú cuentas una película siempre adquieres un punto de vista. El gran reto que tiene esta película es que es la historia de 45 personas, de 45 seres humanos que se ven tocados por una adversidad totalmente accidental y que tienen que sobrevivir a ella, no solo física y logísticamente, sino espiritualmente. Ellos se caen en un sitio que es literalmente incompatible con la vida, donde no había ninguna fuente de alimento, con unas temperaturas insoportables, vestidos de primavera, y a los pocos días descubren que ya no se van a buscar más y se quedan solos en la montaña y con la montaña. Llevar eso a la pantalla, todas las decisiones que hemos tomado, unas acertadas, otras equivocadas y algunas accidentales, siempre nuestro objetivo ha sido transmitir el legado y la experiencia por la que pasaron todos ellos y ellas de la manera más respetuosa posible, dando voz
con lo difícil que es eso en el relato de la película a todos y cada uno de ellos y de ellas. Una de las primeras decisiones, que es muy complicada para una película de este tamaño y esta envergadura, fue que le íbamos a hacer en español. Le íbamos a hacer en el idioma original, que era el de las personas que habían vivido esta historia. Eso, desde un punto de vista cinematográfico internacional, te pone un montón de restricciones. Las películas grandes se hacen en inglés, como bien sabéis, algunas en español, pero pocas. Esto fue uno de nuestros objetivos, contar con un reparto de actores que compartieran la edad y casi la falta de experiencia vital que tenían los protagonistas reales cuando les ocurrió. Eran chicos, la mayoría muy jóvenes, entre 18 y 23 años. Prácticamente nunca habían salido de su casa. Muchos no habían volado nunca en avión. Nunca habían salido de su país. Nuestros protagonistas habían salido directos del COVID. La mayoría nunca habían salido de Uruguay ni de Argentina. Muchos de ellos no habían visto la nieve nunca. Era todo un shock increíble. Se trasladaron a otro país, a España, y vivieron con nosotros durante meses, alejados de sus familias y de sus amigos, y en el cocún, que recordaréis todos, en el que estábamos justo después del COVID, ¿no? Sin relacionarnos con más gente. Y de alguna manera, esto, más irnos a rodar, empezamos por toda la parte de la montaña, durante más de 13 semanas, irnos a rodar a una montaña, a una estación de esquí, aún en COVID, viviendo en un pequeño pueblo a pie de pista, poco a poco y con el esfuerzo que suponía estar aislados, concentrados en contar esta gesta y solo entre nosotros, nos fuimos convirtiendo en una sociedad de la nieve, en otra sociedad de la nieve, en la del siglo XXI. Y es muy emocionante para nosotros y para mí ahora mismo compartir la película con el público, compartirla con vosotros ahora mismo, sabiendo que literalmente siempre ocurre, hay algo que siempre decimos, ¿no? Que el cine no es un arte individual, es un arte colectivo hasta un nivel que no os podéis imaginar. Yo os veo a todos y el equipo que hay detrás de esta película os triplica o cuatriplica en diferentes países del mundo. Creo que nunca he podido afirmar de una manera tan tajante o tan segura que estoy aquí en nombre de cientos de personas que han dado lo mejor de sí mismos para que esta historia llegue al público, os llegue a vosotros. Todo esto bajo el manto increíble, que esto es otro tema, de los supervivientes de verdad que pasaron por esta historia, que son, no sé si tenéis redes o habéis seguido un poco la película, os habéis metido un poco en las entrevistas, hay todo tipo de materiales adicionales donde se puede indagar y la historia no se acaba y seguimos descubriendo cosas, pero hay centenares de decenas de entrevistas con los supervivientes, con familiares de los que no volvieron, donde continuamente cuentan los detalles y los matices de la historia, cómo esa historia transformadora les transformó a ellos y cómo fue pasar ese día a día y los 51 años que hace desde que salieron de la montaña, cómo esto les ha influido y les ha cambiado. De su mano y de la de Pablo Bierzi, que el autor, que realmente es el mayor experto en la sociedad de la nieve, considera que es un superviviente más porque casi sabe más que ellos, lleva años y años, es un compañero de colegio de ellos, lleva años y años metido en la historia. Hemos sido muy observadores, siempre cuando tú cuentas una historia real, hemos tenido el lujo y el placer de hacerlo, lo hicimos en lo imposible, lo estamos haciendo ahora, adquieres una súper responsabilidad en cuanto a honrar la historia como era. Si en lo imposible fuimos muy meticulosos con contar lo que había ocurrido, aquí el nivel de escrúpulo y de estudio, documentación, respeto por cada uno de los datos, por cómo era absolutamente todo, cómo era ese valle, cómo era la orientación del sol, qué había pasado cada día, cómo iban vestidos, cómo eran las relaciones entre ellos, cómo eran sus familias, cómo Jota se ha absolutamente, no es forzado, se ha dejado la piel como director para ser un grandísimo conocedor de lo que ocurrió y con un respeto escrupulosísimo sobre lo que ocurrió en esa montaña y lo que les ocurrió a cada uno de ellos,
ha conseguido transformarlo en cine, con lo difícil que es, ¿no? Un documental en ficción, en cine, respetándolo muchísimo. Esto lo hace una película, creo que muy especial y muy única. Y aquí, como no sé bailar, os voy a pasar el micrófono porque supongo que tendréis alguna pregunta y no sé, prefiero no alargarme ni divagar, que lo hago bastante bien, como habéis visto, sino que preguntéis cosas concretas, que también sé responder a cosas concretas. Hola, bueno, muchas gracias. Mi pregunta es,